Muy bien, hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Señores, buenas noches. Dios mío, ¿qué será que Buenas se noches. hablando? Ok, bienvenidos. Ya pues una semana, un día más, ¿verdad? Vean de que esta semana pues concluimos. Ahí tratemos por favor la manera de responder, ¿verdad? Porque tiene que ser pues unánime este evento. Bien, vamos a compartir entonces la temática relacionada, de la cual pues les compartí hace un momento lo que era el ejercicio en el cual pues íbamos a trabajar. Dejamos pendientes el día de ayer una hoja de cálculo que fue la del calendario. Había, en verdad, algunos de ustedes pues me lo compartieron, vi que lo terminaron, le pusieron las lunitas y pues concluyeron lo que fue el ejercicio. Asimismo, pues también lo que algunos compartieron la ventana de buscar y reemplazar. Muy bien. Vamos a revisar entonces el tema de esta hora. Buenas noches. Buenas noches, Joel, bienvenido. Ya estamos por iniciar. Va, muy bien. Vamos a revisar entonces el tema, modificar los datos de una tabla. Hemos venido trabajando, ¿verdad?, en diversos ejercicios donde pues hemos creado tablas, donde hemos aplicado formatos de tabla y ahora vamos a verificar lo que sería la modificación. Con ese objetivo, ¿verdad?, pretendemos que usted pues pueda mejorar los estilos de tablas básicas, aunque ya lo venimos haciendo desde varios ejercicios. En este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos el siguiente ejemplo, dentro de la cual solamente hemos aplicado títulos de forma columnar para ir formando lo que es la tabla. A ello hemos aplicado formato de tabla. Ahora, en caso que nosotros queramos modificar o introducir nuevos datos en la tabla, nosotros podemos digitar directamente sobre lo que es cada una de las secciones dentro de lo que es cada una de las celdas, filas, ¿verdad? Para poder completar la información relacionada a cada uno de los títulos o etiquetas. Podemos hacerlo directamente o también mediante un formulario. Ya aprendimos a trabajar con formularios y esta información pues se agrega directamente a lo que es la tabla. Modificar la estructura de la tabla. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere tanto a lo que es la parte de formato, de colores, de diseño y también a lo que es la parte de el nombre o cambiar el tamaño de la tabla en lo que es la parte de sus propiedades. Cuando nosotros tenemos un formato de tabla, se activa directamente las herramientas de diseño y, ¿sí? Y
Este, el nombre de la tabla podemos nosotros cambiarlo. Bien, voy a dejar de compartir. Vamos a revisar por favor el archivo que tenemos. Va, muy bien. ¿Tienen ya el ejercicio? ¿Tienen ya el archivo habilitado? ¿Me confirman, por favor, con pulgares arriba si ya lo tienen? Sí, ya lo tengo aperturado. Sí, ya, señor, gracias. Vamos a iniciar entonces en la hoja número 1. Vamos a colocar en sí nada más los rótulos de datos. Por ejemplo, número, nombre, dirección, perdón, departamento. Cargo, salario. Bien, en este caso, pues nosotros establecemos acá ya cada uno de los rótulos de datos. Aquí yo ya le puedo aplicar, mire, seleccionando la primera fila de los rótulos de datos y la segunda, ya podemos aplicar lo que sería un formato de tabla. Inicio. Dar formato como tabla y aquí, pues si usted observa, pues selecciona el formato requerido. ¿La tabla tiene encabezados? Sí, la tabla tiene encabezados. Los encabezados, recuerden que son cada uno de los rótulos de datos. Aceptar. Ya, vale. En este caso, pues nosotros ya tenemos acá iniciada lo que es una tabla. Aquí usted, pues puede directamente ya ir creando, ir asignando información a la tabla o modificar en todo caso rótulos de datos. Como lo vimos en un par de clases, ¿verdad? Puedo trabajar estando ubicada sobre la base de datos, activar formulario y comenzar con la información. Camila Campos, Departamento Recursos Humanos. Cargo, gerente de ventas, salario 1500, por ejemplo. Hago clic en el botón nuevo y automáticamente esa información es anexada a la tabla de datos. Número 2, Marlon Castro, Departamento Informática, programador. Salario 1300. Nuevo. Y ahí lo anexo. Ya. Entonces, aquí, ¿verdad? Van anidados dos aspectos. Lo que es la creación de la tabla y lo que sería la parte del formulario. Agregue, por favor, cinco registros desde el formulario.
Bye. Va, muy bien, lo tienen. Completamos con 5 registros. Bien, acá en esta parte, ¿verdad? De lo que es diseño, que ya habíamos trabajado anteriormente, ¿verdad? Pudimos observar, activar filas de totales, primera columna, columna con bandas, etc. Al mismo tiempo, en lo que es la parte de las propiedades o el tamaño de la tabla, mire, aquí en lo que es el tamaño de la tabla, en caso de que yo querer agregar otros rótulos de datos, mire, voy a hacer otra vez cancelar, lo voy a volver a hacer. Estando ubicada, diseño, cambiar tamaño de tabla, en caso de que yo desee, ¿verdad?, modificar, mire, modificar el espacio o el área de la tabla para poder agregar otros rótulos de datos. Aceptar. Ahora, aquí se muestra columna 1, columna 2. Aquí, ¿verdad? Yo pudiese colocar descuento y, perdón. Y acá, descuento, renta, por ejemplo. Mira. Voy a desactivar las etiquetas del botón de filtro. Ahora, aunque aquí también, ¿verdad? Automáticamente, si yo me ubico a la par de la columna H y agregase, por ejemplo, total, descuento, se anexa también, ¿verdad? Automáticamente esa etiqueta como parte de la columna. Lo único que, si usted observa, se anexa lo que es el botón de filtro, que aquí pues, yo puedo activar o desactivar. ¿Estamos? Haga el cambio, por favor. Otro aspecto que nosotros podemos modificar sobre la tabla es en esta parte, mire, donde dice nombre de la tabla. Acá afuera, si yo me ubico, me voy acá al cuadro de nombres, por defecto tiene tabla 1 y se selecciona toda la tabla. Si yo me voy, perdón, si me ubico sobre la tabla, diseño, nombre. Acá voy a colocar, por ejemplo, empleados. Enter. Ya no se va a llamar tabla 1, sino que se va a llamar, mire, empleados. ¿Estamos? Entonces acá en diseño, nombre de la tabla, empleados. Hágalo, por favor.
Va, muy bien. ¿Cambiaron el nombre de la tabla acá en empleados? Bien, vamos entonces a colocarle acá la temática. Modificar tablas de datos. Modificar tablas de datos. Seleccionamos todo, combinar y centrar y lo alinea en el medio. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a la hoja de cálculo número 1. Vamos a crear, ¿verdad?, esta pequeña facturita donde tenemos pues el artículo, la cantidad, el precio unitario, el subtotal, el IVA y el total. En el caso de los artículos, goma, lápiz, viromé, cuaderno y el total. La cantidad, vamos a agregar cada una de ellas solicitadas y el precio unitario, 5.5, 8.1, 12 y 54. No, 5.4 la vamos a poner. Bien, asignamos por favor el signo de dólar. Cantidades. Y vamos a centrar. Estamos poniendo en práctica pues lo que es la parte también de los formatos relacionadas a las alineaciones. Miren, ajustar. Ajustar. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto al subtotal, vamos a crear la fórmula de la cantidad por el precio. El IVA, ¿verdad? Me está solicitando que sería igual al subtotal por el 23%. Es lo que está asignando pues en el ejercicio, aunque no sea real. Se los dejo para que lo hagan. Luego hacemos el total, que sería el subtotal más el IVA. El subtotal más IVA. Bien, si hay alguna duda en alguna fórmula, por favor me la hacen saber. Vamos a sacar las totalizaciones. ¿Ya? Control de productos escolares. Y lo combina y lo centra. ¿De acuerdo? Sacamos los totales para cada uno de ellos. Vamos a sacar también aquí los máximos y los mínimos. Voy a copiar el formato para este. Mire, selecciono total, copiar formato
que sería la brochita, y hago clic en máximos, inicio, brochita, y hago clic en mínimos. Vamos. Igual suma y la totalización de cada uno, para el precio, subtotal, IVA y total general. Vale, hagámoslo, por favor. En el caso del Biromé, quizás le vamos a bajar a la cantidad. 14 le vamos a poner, porque da una cantidad demasiado alta. Cambie en cantidad Biromé. 14. Vamos a evaluar el máximo, igual max, y seleccionamos el rango de cada uno de los precios, subtotal, IVA y total. Max. Hágalo, por favor. Va muy bien, ¿lo tienen? Con pulgares arriba, por favor, me indican si ya lo terminaron. Calculando pues el máximo, mire, el valor máximo para el precio, el valor máximo para el subtotal, el valor máximo para el IVA, haciendo uso de la función max. Y el máximo del total. Ahora el mínimo. Igual min y selecciono, uy, se me movió. Y selecciono precio unitario y así sucesivamente. Estoy mostrando el valor mayor, perdón, el valor mayor para cada uno y el valor más chico. De una sola vez, ¿verdad? Vamos a aplicarle a esto un formato de tabla. En un inicio, dar formato como tabla y seleccionamos. Voy a desactivar los filtros, el botón de filtro. Y de igual manera, ¿verdad? Para estas, bueno, este quizás lo voy a dejar así, porque si no se me va a desordenar. Recuerden que ayer hicimos uno donde estaban, donde habían celdas, combinadas, donde habían celdas combinadas y se deseleccionaba. Ya, solamente le voy a poner acá todos los bordes y borde grueso. Vamos. A este también quizás se lo voy a aplicar para que resalte. Ahí está. Bien, me indican por favor con pulgares arriba si lo están trabajando, por favor. O si ya lo terminaron.
o si les hace falta. Así paso a la siguiente hoja. Yo estoy terminando, señor. Va, está bien. Gracias por avisar. Buenas noches, una consultita. ¿El máximo y el mínimo a qué columna se le aplica? Hola, hola, dígame. ¿El máximo y el mínimo a qué columna se aplica o a todas líneas? Todas, sí, igual max y seleccionamos desde K3 hasta K9. Mire, específicamente solo este rango. Luego, acá, igual max, abro paréntesis y selecciono desde L3 hasta L6. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno. Ok, Miguel, gracias por notificar, ¿verdad? Que ya hemos terminado. Me comenta Stephanie, me comenta Guadalupe, si lo tienen, mailing, Miguel, Sí, Kate. ya lo tengo, señor, gracias. Bien, voy a eliminar. Voy a eliminar la gráfica, ¿verdad? Porque este es un objeto. Hago clic, suprimir. Hago clic, suprimir. Ahora vamos a eliminar
las columnas desde la A hasta la H. ¿De acuerdo? Desde la A hasta la H. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. ¿Estamos? Repito, mire. Mire, aquí tengo los objetos. Suprimir o delete. Hago clic, suprimir o delete. Ahora voy a seleccionar desde los encabezados de columna A, B, C, D, E, F hasta H. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Hágalo por favor. Le vamos a cambiar nombre a esta hoja, productos. Vamos a la hoja 2. Y vamos a crear este objeto. Ya. Ventas, vendedores, segundo semestre, 2023. ¿De acuerdo? Bien. Hemos aprendido a trabajar con series de relleno. Así es que escriba agosto y autofill hacia abajo. Mire. Agosto y autorrellena hacia abajo. ¿Ya? Bien, vamos a crear entonces por acá. Voy a hacerlo acá en la columna E, en la celda E5. 2500, escriba los valores enteros. 3750, 4500, 1250. 1250, 3275. Ya. Voy a chiquitar un poquitito esto. Voy a esperarle. Vamos a aplicar relleno, tramas, el símbolo en euro. Muy bien, ¿lo tienen? Vamos a asignarle el símbolo de euro a estas cantidades. Inicio acá en número, mire, acá directamente en número. Vamos a buscar en moneda, perdón, en estilo contabilidad para que nos quede quiero ver a la derecha o a la izquierda. Bueno, vamos a ver el de contabilidad. Voy a buscar acá el formato de euro. Ahí está. Bueno, pongamos acá cualquier. El alemán voy a poner. Aceptar. Sí, ese sería el de contabilidad. Porque si poníamos directamente el de moneda, nos iba a quedar a la izquierda. ¿Estamos? Vamos a ver un poquitito el ancho de la columna. No sé si hay alguna duda del aplicativo del símbolo de moneda. Si alguien se quiere. Sí, me quedé en eso, señor. Seleccionamos el rango. Inicio. Y acá, en la esquina inferior derecha, número. Si ponemos el de moneda, vea.
Bueno, siempre me lo dejo a la derecha. A veces lo coloco a la izquierda. Voy a ver otra vez acá. Moneda. Ah, no. Aquí. Este euro. Ajá, lo cambia, mire. Acá a la izquierda. Entonces me fui aquí a número. Contabilidad. Y le pone el. Bueno, le voy a poner acá euro español. Vamos a ver esto. Ahí está. Véalo, por favor. Ahora las ventas. Estas van a ser combinadas y centradas hasta acá. Combinar y centrar. Pero, si usted se fija, el formato es con negrita, borde oscuro, borde grueso alrededor y con unas líneas grises. ¿Ya? Le vamos a aplicar entonces el formato similar al de la tabla. Combine desde B3 hasta E3. Combinar y centrar. ¿De acuerdo? Combinar y centrar. Vale. ¿Lo tiene? Me indica, por favor. Pulgares arriba. Inicio. Acá formato de celdas. Borde. Borde. Color. Acá. Negro, el grueso, contorno. Contorno. Ahora acá en relleno, trama, voy a elegir un color y acá el estilo, este rayadito, mire, para que se vea así. Aceptar. Mire, repito, voy a repetir por si se quedó. Inicio, borde grueso, relleno, color y el estilo de trama. Hágalo, por favor. Vaya, muy bien, les funcionó. Bien. Sí, veo al señor. Gracias, Marvin, gracias. Aceptar. Mire, entonces ya le vamos dando formato al ejercicio. Ahora vamos con los meses. Seleccione los meses. Inicio. Siempre en formato de celdas. Vale, le vamos a poner acá en relleno. Un relleno, no precisamente quizás ese gris. Le voy a poner este celestito. Usted pues elige en el relleno. Vale, ahora me voy al borde porque tiene lineecitas blancas. Voy a elegir primero, ojo, voy a elegir el estilo de la línea porque si le cambio el color blanco no la voy a ver. Acá el estilo de la línea. Gracias, Mailing. El estilo de la línea, acá una gruesecita, el color,
blanco. Y voy a hacer aquí, mire, en el medio, el estilo de borde para que quede solo en el medio. Mire, pero no se ve. Exacto, no se ve porque la línea es blanca, pero con el color gris que usted le ponga o con el color celeste que usted le asigne, va a cambiar. Aceptar. Vaya, mire. Ya le vamos dando forma. Ahora nos faltarían las líneas grises punteadas y se lo vamos a asignar a todo esto. ¿De acuerdo? Siempre en inicio, formato de celdas, borde. Acá, la línea punteada, que puede elegir usted cualquier estilo. El color, ese sí se lo voy a poner grisito. Y acá, en el medio. Así quedó la blanca, lo único que no se podía ver por el tono, por el color. ¿Estamos? Aceptar. Vaya, mire. ¿Preguntas de algún proceso? ¿Preguntas? Voy a borrarlo. Estamos haciendo una pequeña recapitulación de las temáticas. Vean de que ya el día de mañana pues concluimos con este evento y es importante pues que usted domine y mejore un poco más las destrezas de formato, destrezas de diseño, tablas, algunas funciones estadísticas, porque ya en lo que es el nivel intermedio, muchas destrezas, ¿verdad? Ya son más aplicativas, el nivel cambia. ¿Estamos? Bien, preguntas o inquietudes. Le vamos a cambiar nombre a la tabla, ventas. El color no se lo cambiamos porque ya lo tiene, pero si alguien le quiere cambiar usted el color, pues lo hace, no hay ningún problema. ¿Estamos? Bien, tenemos tres ejercicios. A la hoja 1 le voy a poner tablas, el derecho, color de etiqueta. Bien. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Va, voy a dejar esta pendiente y nos vamos a trasladar al ejercicio de ayer para dejar ya cerrado ese archivo por el tiempo en el cual estamos ahorita. Entonces, me va a mandar productos y ventas, ¿de acuerdo? Estas dos pantallas, estas dos fotografías me las va a enviar. Bien, voy a dejar pendiente esta para mañana. ¿Estamos? Porque así tratamos ahorita de completar esta, pues que dejamos todavía pendiente de trabajar. Vale. Espero que hayan completado el calendario. Algunos sí lo mandaron, ¿verdad? Me alegro pues que lo hicieron y espero pues que también les haya gustado el ejercicio. Si no, pues traten la manera de culminarlo, ¿verdad? Agregar pues las fechas lunares, los colores respectivos, la decoración, en todo caso, ¿verdad? Y le voy a cambiar el color a la etiqueta. Vale. Voy a esta, a la hoja 1, a las tablas. Le vamos a poner acá esta hoja, multiplicar. Hoja 1. Multiplicar. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. ¿De acuerdo? Va, estamos en esta. Revísenlo, por favor. Me indican con pulgares arriba si ya están en ella. Muy bien, gracias Marvin. Bien, me solicitan las tablas, ¿verdad? Son las que
de lo que trata este ejercicio, la tabla del 11. Entonces vamos a realizar pues aquí la fórmula respectiva, igual 1 por 11, igual 1 por 11, es decir, la celda B4 por la celda D4. Enter y autorrelleno. Ahora, aquí en este caso me da 0 porque vamos a completar. Voy a copiar la tabla, el valor numérico 11. Y aquí pues queda cuenta de nosotros, combinar y centrar, asignarle pues formato al título. Y ya pues la decoración respectiva. ¿Estamos? Ahí está usted lo decora. Bien, vamos a la tabla del 5. De igual manera, vamos a colocar acá el número, que sería 5, igual autofill, y hacemos la respectiva fórmula. Igual 10 por 5, y hacemos el autorrelleno. ¿Estamos? ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, voy a resaltar las respuestas. Bien, ya ustedes pues le aplican bordes, la terminan de arreglar, ¿verdad? Que se vea presentable, los bordes y el estilo o formato pues que ustedes le quieran aplicar. Bien, vamos a la hoja 2 por cuestión de tiempo. A esta le vamos a poner formatos, clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Bien, dice, combinar este texto desde A1 hasta la celda G7. Es decir, este mismo texto lo voy a combinar desde A1 hasta G7. Eso es lo que me está pidiendo. Combinar y centrar. Lo voy a alinear. Ya, si usted desea, pues, aumentar el tamaño de la fuente y ajustar, ahí está. Pone color. ¿De acuerdo? Bien, si alguien se ha quedado en algún paso, en algún proceso, por favor, indíquemelo. Estoy para escucharles. Vea que vamos repasando, vamos haciendo ciertos repasos de temáticas que ya se trabajaron y estoy pues tratando la manera de consolidar los temas en base a ejercicios aplicativos. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿O lo están trabajando? ¿O todavía les falta? ¿Preguntas? ¿O estamos bien hasta este momento, hasta este punto? Yo lo estoy trabajando ahorita, señor. ¿Y okay. ¿Podría mostrar después del producto? ¿Del producto? ¿Cuál producto? En la pestaña de productos. Ahí está. Eso lo hicimos ayer. No sé, esta parte. Leí el Ahí, tablero. y en productos, señor, en la tabla del 5, ahí me quedé, fíjese. Va, aquí está.
Este archivo es el que estábamos trabajando ayer, no lo terminamos. En el caso del calendario, solamente pueden agregar las fechas lunares, ¿sí? Para que lo terminen. Y me he ido en base al tiempo a la tabla de multiplicar, la del 11 y la del 5. Mire, multiplicando el número A por el número B. Mire, el número A por número B. Y así sucesivamente. Mire. Mire. ¿Dudas o inquietudes? Pregunten, no se queden callados, no tengan pena. Yo no me molesto si me preguntan. Estamos para aprender. Vean que estamos por culminar y pues si se inscriben en el nivel intermedio, es una escala más. Los temas son un poquitito más fuertes. ¿Preguntas? Sí, Miguel, no lo escuché. Y a eso, y a esto no se le iba a aplicar ningún este formato de tabla. ¿Cómo no? Ya eso La ustedes se lo... multi. Sí, aquí lo dejo a ustedes, Miguel. Usted lo aplica. Sí, de Okay. todo lo que hemos aprendido, ya usted le puede poner bordes, color de relleno, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, aquí usted le puede poner un formato solo a esta. No se lo aplico a todo porque por la columna, por la X. ¿Ya? Ahora se lo voy a aplicar a esta otra. Sí, ya aquí pues es, lo hace usted. Sí, ya estas destrezas pues las hemos desarrollado. Aquí ya lo dejo a criterio suyo, ¿verdad? Para que usted decore y se dé gusto con lo que es la parte de los formatos. Perdón. ¿Sí, Miguel? Sí, todo claro, señor. Bien, vamos entonces al siguiente, que era el de formatos. Estábamos en este, ¿verdad? Bien, dice alinear a la derecha. Este texto está a la izquierda. Me voy al menú inicio. Derecha. Póngale negrita y color. Esta me dice en el medio. Acá, alinear en el medio. Le voy a poner negrita y cursiva. Esta superior acá. Superior. Negrita y subrayado. Ahí usted le aplica el color que le guste. Ya está. El tercero al inferior. Inferior acá, mire. Alinear en la parte inferior. Aquí pues prácticamente estamos haciendo énfasis en las alineaciones, en los diversos tipos de alineaciones de texto. Alinear a la derecha, en el medio, en la parte superior, en la parte inferior. ¿De acuerdo? Voy a aplicarle color diferente a cada uno. Y le voy a poner aquí un bordecito de tabla. Ya usted lo arregla. ¿Estamos? Bien, preguntas, dudas o inquietudes. Inclinación a 45 grados, inclinación a menos 45 grados. ¿Sí? Esto lo trabajamos cuando hicimos los formatos del número de celular, ¿se recuerda? De los códigos. Estando ubicado acá, inicio, mire, orientación, orientación, ángulo ascendente. Vea, ángulo ascendente, la inclinación.
Voy a ajustarlo. Y ahora voy con el siguiente. Inclinación a menos 45. Inicio. Ajustar. Voy a bajar el alto de la fila y el ancho. Vamos a ver. Acá. Inclinación a menos 45. Ahí está. A menos 45. Ya usted, pues aquí le aplica los colores que sean necesarios. ¿De acuerdo? Ok. Pregunta, señores. ¿Dudas al respecto de lo que hemos trabajado? Hemos hecho, ¿verdad?, una incorporación de diversos ejercicios. Vea que todo ha sido prácticamente aplicativo desde el día de ayer. El objetivo programado dentro de lo que es la plataforma y el plus que se va agregando, ¿verdad?, con la idea, pues, que también usted, pues, vaya practicando. Todavía nos queda pendiente este ejercicio. Si usted tiene el espacio de hacerlo, hágalo, ¿verdad?, para que practique. Aquí están las respectivas fórmulas que va a utilizar. Puede mover esta imagen al lado derecho y elaborarlo, ¿verdad? Si tiene el espacio ahorita, lo puede hacer, si no, pues cuando usted considere hacerlo. Nos queda pendiente la hoja de cálculo del archivo que trabajamos ahora. Bien, buenas noches. No sé si hay dudas o alguien quiere comentar algo, preguntas. No, todo bien, señor. Gracias. Marvin, gracias por responder. Créanme que me preocupa un poquitito que a veces no se quedan callados. Dígame, Miguel. Señor, ¿qué es lo que me puede repetir? ¿Qué es lo que se va a enviar ahora? ¿Cómo no? Lo del calendario es uno, al menos yo no lo envié ayer, pero sí ya lo tengo realizado. Si hizo el calendario, permítame, vamos, voy a volver a revisar. Vale. Si hicimos el calendario, mándeme el calendario, mándeme lo que trabajamos ahora. De lo que trabajamos ahora, de todo esto, Producto. sería lo de productos, es uno, Venta. ¿verdad? Y aquí se lo voy a poner en el chat. Vale. Calendario. Coma, productos, la hoja venta, la hoja productos, hoja productos, perdón, del archivo trabajado, ahora la hoja productos, la hoja ventas, ¿verdad? Era la otra. Sí o Sí, sí. ventas. Y este, yo creo que no serían muchas imágenes, pero no sé si alcanzaron a hacer la de las tablas. Sí, la de las tablas y la de los formatos. Yo creo que la alcanza. La de las tablas y formatos. Esas cuatro. ¿De acuerdo? Bien, Sí. quedamos hasta acá entonces. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Gracias, Iván. Buenas noches.